Dirá el rey a aquel que le confirió sus poderes. ¿Y cuándo es la boda? Aún le faltan a George 3 años de estudio. Conociendo al señorito George, los terminará en 1 año. ¿Tú crees? No me habéis dado de comer. He tenido sed y vosotros no me habéis dado de beber. He sido un huésped y no me habéis dado alojamiento. He estado desnudo y no me habéis vestido. He estado enfermo y no me habéis visitado. He estado preso y no habéis venido a mí. ¿Otra vez aquí? ¡Quitaos de la escalera! No hacéis más que estorbar. Estos niños. Entonces, ¿el honorable señor quiere marcharse hoy? No son las botas del señor Shelby, son de un huésped. ¿Huésped? Tenemos hoy huéspedes en casa. No he visto llegar ningún coche ni traer maletas tampoco. Pues no son las botas del señor. Adelante. Sus botas, honorable señor. Gracias. ¿Cómo te llamas? Elisa, honorable señor. Pues las has limpiado muy bien, Elisa. Gracias, honorable señor. ¿Siempre eres tan arisca? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Nada? ¿Es que hay algún hombre? Sí, señor. Vaya. ¿Quién es el feliz mortal? ¿Pensáis casaros? Ya estamos casados, solo que no vivimos juntos. Él pertenece al vecino. Trabaja en la fábrica de sacos. ¿En la fábrica del viejo Wilson? ¿Cómo se llama? Harris, el mulato. ¿Lo conoce? ¿Puedo irme ya, señor? Me gustas, Elisa. ¿Quieres venirte conmigo al sur? No. ¿Te doy miedo? No. ¿O te da miedo el sur? ¿No hace tanto calor? Yo soy muy feliz aquí. ¿Volverás luego?
cuando vuelvo. Que lleve Andy el agua al cuarto de los huéspedes. Yo no vuelvo allá arriba. Prefiero arrojarme al río. Ese pensamiento no es propio de un cristiano. Quieren hacer de nosotros buenos cristianos, pero no nos dejan entrar en la iglesia. ¿Qué te ha pasado, Lizzie? Parece como si hubieses visto al mismo diablo. Yo no sé cómo es el demonio, pero no puede ser muy diferente. Lo cierto es que yo tengo las letras, Mr. Shelby. Mi negocio es traficar, pero las letras perjudicadas son tan mal negocio como los negros perezosos. Cuando yo firmé las letras estaban completamente cubiertas, señor Legri. Estaban, eso no me interesa. Probablemente no se da usted cuenta de que es mi... Sí, de que soy su huésped. Si es que no le agrada mi presencia, me iré a un hotel. Al contrario, precisamente quisiera hablarle de... ¿De negocios, quizá? ¿Por qué razón especula con minas de oro si no entiende una palabra de eso? Usted no es un principiante. Confieso que he cometido un error. Recibir referencias sin garantía. Se ha dejado enredar como un tonto. ¿Por qué no lo reconoce? Creo que me juzga demasiado duramente. Las letras al descubierto hablan por sí mismas. Shelby, o hace usted honor a las letras, o si no... ¿Si no qué? Yo no quiero arruinarles a ustedes porque, al fin y al cabo, todos somos hombres con una honrosa piel blanca, pero... He vendido cuanto tenía para conseguir dinero en efectivo. Estoy arruinado. Todo se lo ha llevado usted. ¿Qué más quiere que haga? No puedo hacer más. Esos negros. Le hago una proposición. 10 de estas cosas a cambio de 10 de sus negros y sale usted beneficiado. Ya está preparado todo. No tiene más que firmar. Diez esclavos negros a libre elección para saldar la totalidad de la deuda. Existen lazos de afecto que hacen que los consideremos como de la familia. La mayoría de ellos están casados y tienen hijos. Uh-huh. Esto representa un gran dolor para mí, ¿puede usted creerme? Firmar este convenio es lo más sucio y repugnante que existe. Y usted lo sabe. ¿Repugnante? Pero yo no tengo esclavos. Solo soy un traficante, tan honorable como usted. Bueno, ¿firma o no? Que conste que no pretendo obligarle. Si usted quiere más a sus negros que a su familia, puede usted echarme de su casa y no firmar, como prefiera. Se lo agradezco. Mañana me perderá usted de vista, Shelby. 9 esclavos se eligen rápidamente. Yo tengo buena vista. ¿Por qué 9? Porque el 10º ya lo he elegido. ¿Y cuál es? La camarera. Pero eso no puede usted hacerlo. Nuestra Lizzie. No puede ser de ninguna manera. Es imposible. Es propiedad personal de mi mujer y no puedo venderla. Esto es definitivo. Elección libre. Usted lo ha firmado. Sí, sí, ya lo sé. Espere un momento. Espere. Eso no lo he firmado yo. Lo siento, señor Legri, pero nuestro contrato se refiere a 10 esclavos masculinos. ¿Elisa es un hombre? No creo que se me haya escapado eso. Pero es igual, me gusta y deseo tenerla. Esa muchacha está casada, señor Legri. ¿Desde cuándo son legales esos matrimonios? No, eso no puede ni discutirse. Además es madre, tiene un niño precioso. No se separaría nunca de él. ¿Un niño? ¿Y qué edad tiene? Casi 2 años. Lo compro. Pero si usted no lo conoce. Conozco a la madre. Pero en nombre del cielo, ¿qué es lo que se propone usted hacer ahora? ¿Cree que la madre va a dejar solo al niño conmigo? Una madre siempre es una madre, aunque sea una negra. Mi esposa desconoce por completo mi situación financiera. Yo no sé cómo voy a explicarle todo este asunto. Tenga usted por lo menos compasión y prescinda del pequeño Harry. Todos los pequeños Harry serán un día grandes y valdrán su dinero. No puede hacerlo. Sencillamente no puede exigirme eso. Permítame al menos preparar a mi esposa. Hágalo. ¿Y al marido de Elisa, al padre del pequeño, no lo toma usted en consideración? ¿Quería usted verme, señor Morrison? ¿Cree usted que yo cabalgo 10 millas por gusto? ¿Dónde está Harry? ¿Qué quiere usted de él? Me he permitido vender mis propios esclavos. Precisamente a Harry es el mejor hombre de la fábrica. Sé perfectamente lo que tengo que hacer. Pero, señor Morrison, fíjese en aquella máquina. Ha inventado él. Sustituye a 6 esclavos. Ah, déjeme en paz con las máquinas. Los esclavos son más seguros. Por lo menos no se oxidan.
Muy bien. Esto sí que tiene gracia. Los negros inventando máquinas. ¡Que trabajen! No tiene usted ningún derecho a hacer eso. Yo no he alquilado un cerebro, sino un par de brazos. Usted sabe lo que es tener buenos trabajadores. Este es mi mejor hombre. Prefiero comprarlo antes de que se lo lleve. Legree es mi amigo y ha pagado un buen precio por él. Ya le enseñará lo que es trabajar. ¡Vamos, sábelo todo! ¡Andando! No se lo lleve, señor Morrison. Le pagaré mucho más que el señor Legree. Ah, déjeme usted en paz, Wilson. Vivimos en un país libre. Puedo hacer con mis negros lo que me dé la gana. Le ofrezco $1,000 por él. Lo siento, lo vendido, vendido está. $1,500. ¡Que no! ¡2,000! A este no le vuelve usted a ver. ¡Idiota! ¡Ya te puedes esconder bajo tierra, que te encontraré! ¿Se encuentra usted bien con nosotros en el norte? Aún mejor después de haber rematado el negocio. ¿Dónde está su hijo? ¿Cómo se llama? George, por favor. Sabe perfectamente que no soporto la falta de puntualidad. Seguramente estará con el tío Tom. Pero ya tiene edad para mirar el reloj. Todos hemos sido niños, señor Shelby. Sí, todavía está en el colegio. ¿Colegio? Ah, sí. Eso debe costar una fortuna. Claro que si se tiene una posición tan importante... Pero da mucho trabajo, ¿no cree usted? Lo sé de sobra, señora. Yo mismo tengo una plantación. En el sur. ¿Algodón? Sí, es un buen negocio, si se cuenta con suficientes braceros. Pero también tiene sus riesgos a causa del clima y las fiebres. Los hombres caen como moscas. No está fácil, señora. Perdonen, pero queríamos oír cantar a los negros otra vez. Creo que ustedes no se conocen. Esta es nuestra Virginia. He oído hablar mucho de usted. Mi nombre es Legree. ¿Puedo felicitarle? Buenos días. ¿Te gustan las canciones de los negros? Cantan mejor que en la iglesia. ¿Los negros? Sí, cantan bien, incluso trabajando. Su oficio debe ser muy agradable. No, no siempre. Una vez conocí a uno que tenía una madre negra en comisión, con un niño pequeño. Pero el comprador no quería al niño. Ha pasado el tiempo y todavía oigo los sollozos de la madre. Cuando se llevaron al niño y encerraron a la madre, lo sintió a tal extremo que murió a la semana. $1,000 gastados. Mejor dicho, tirados a causa de un torpe negocio. Un niño pertenece a su madre, digo yo. Eso es una crueldad. ¿Qué quiere usted, señora? El hombre tenía la ley a su favor. Esas leyes deberían estar abolidas. Sin duda va a ser usted abogado, ¿no? Aún no sé lo que voy a hacer. Lo que sí sé es lo que no voy a hacer. Por ejemplo, tratante de esclavos. Pues sí, tratante de esclavos. George. Un tratante de esclavos se gana su dinero como cualquier otro. ¿Y eso es tan importante? Para vivir es necesario el dinero o una cara bonita como la suya. Pero no todo el mundo tiene esa suerte. Y tampoco todo el mundo la merece. George, excúsate inmediatamente. Perdóname, mamá. Lo siento mucho, padre, pero no me disculparé. George. ¿Vas a desobedecerme? ¿Me permite? Sí, hija, puedes irte.
Un poco de colegio no le sentaría mal. Una tarde preciosa. ¿Va? No quiero importunarles más. ¿Puedo seguir sirviendo, señora? No, retírate. ¿Por qué motivo has vuelto a invitar a este hombre, Robert? ¿Tienes otra vez dificultades económicas? Te he dado todas mis joyas y por lo visto no ha sido suficiente. Este señor Legris te tiene en sus manos, ¿verdad? ¿Le has prometido algo o firmado algo para que te deje tranquilo? ¿No le habrás vendido? ¿No le habrás vendido ni a uno solo de nuestros hombres? No solamente a uno, sino a 10. Mis letras estaban en descubierto y Legris se ha quedado con todas. No, no me quedaba otra opción. Por lo tanto, o le pago o desaparece toda nuestra hacienda y nos quedamos en la calle. Bueno, esta es la situación. Siempre será mejor perder 10 hombres que perderlo absolutamente todo. Sé cuánto te afecta esto, pero no he podido evitarlo. Mañana ha quedado en venir a elegirlos. Era la única forma de poder liberarme de mi deuda, Emily. Te equivocas. Tu deuda se ha elevado de tal manera que ya nadie podrá librarte de ella. Ese Morrison es un miserable. ¿Por qué tiene derecho a hacer eso? ¿Quién le ha convertido en mi señor? Yo no soy ninguna bestia. ¿Por qué ha inventado una máquina? Me vende como si fuera un penco inútil. Pero me las pagará. ¿Qué piensas hacer? Irme al Canadá. Allí hay personas, no esclavos, hombres libres. Ganaré dólares, muchos dólares. Y compraré nuestra libertad. Cuídate tú y cuida del niño. Por nosotros no te preocupes. Los señores son muy buenos. Esperadme. Vendré a buscaros. Ahora debo irme. Harry, suerte. Tengo que pasar la frontera antes de que ese canalla dé conmigo. Te esperaremos siempre. Siempre. Seguramente nos venderán. ¿Qué vamos a hacer? Solo podemos esperar. Esperar tranquilamente a que nos vendan, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Por qué no vais a trabajar? El hombre de la cara diabólica está otra vez aquí. Es un invitado de los señores. Precisamente por eso. No sabes que nos va a comprar él. ¿Qué nos va a comprar? ¿Qué hablas tú? Sí, lo ha dicho el negro que le acompaña. Ahí viene el señor Selby. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Tengo que hablar contigo, tío Tom. A solas. Sí, sí. Ahora ir a vuestro trabajo. Vamos, vamos. La gente está aterrada, señor. Un rumor así se extiende tan rápidamente como el viento. Te ruego, Tom, que no hagas la situación aún más difícil. No podría hacerlo, señor. De niños nos hemos criado como hermanos y eso no se me puede olvidar. Suponiendo que ese rumor fuese cierto y tuviese que vender a algunos de vosotros... Entonces yo diría, señor, si está escrito en el libro de nuestra vida, no queremos pasar la página como el pasaje de la ira de Dios en la Biblia, sin leerlo. ¿A dónde vas? A empaquetar mis cosas. Pero, Tom, no se trata de eso. A ti no te vendo.
Tú perteneces aquí, a la plantación de Shelby, lo mismo que pertenezco yo. Todos pertenecemos a la plantación de Shelby, somos una gran familia. Pero si usted tiene que vender alguno, entonces le ruego que me venda a mí. Lo dice la Biblia. No hay mejor prueba de amor que el sacrificio de la propia vida por un amigo. Si usted no quiere aceptarlo, entonces lo hago por el señorito George. No le haga caso, señor, no le haga caso, prohíbaselo. Si no puede leer un renglón, ¿qué sabe él de la Biblia? Aquí está escrito, señor, que no debe irse. No es cierto, eso no está. Entonces yo lo escribiré. ¿Qué vas a hacer, George? No lo sé. ¿Poner a tu padre en ridículo ante la gente? Desgraciadamente, ya lo ha hecho él mismo. Por favor, hazlo por mí. Virginia, tú sabes cuánto te quiero, ¿verdad? Pues esas gentes quieren amar igual que nosotros y sobre todo quieren vivir. George. Tengo que hablar con George. Discúlpame, Virginia. No sé de qué hay que hablar todavía. De mucho, de nuestra situación económica y de lo que he podido salvar. Ya, y para eso ha habido necesidad de tratar a nuestros hombres como si fueran reses. He hecho todo lo humanamente posible por evitarlo. He pedido prestado dinero a todos mis amigos. He vendido las joyas de tu madre. En nombre del Señor, ¿qué más podía hacer? No metas al Señor en esto. En principio eres contrario a la esclavitud, pero cuando te llega el agua al cuello, entonces la pruebas. Hablas de cosas de las que no entiendes nada. Eres demasiado joven. Demasiado joven. Eso es lo que decís todos los viejos cuando ya no podéis argumentar nada. Excepcionalmente no quiero advertir tu falta de educación, George. Incluso puedo comprenderte, pero este asunto nos afecta a los dos por igual. A nuestros hombres es a los que afecta, de verdad. Y si no, ven y mira eso. ¡Ven y míralo! ¿Estáis preparados? Vamos, todos ahí. Pero... Dios mío. ¿Se puede tratar así a los hombres? Tiene derecho a elegirlos libremente. ¿Y si elige al tío Tom? Tendrá que irse con él. Además, ese es el deseo del tío Tom. Habría de pedírtelo no una, mil veces. Y tú no podrías venderlo nunca. Te has enriquecido arrancándole oro a la tierra. Y ahora pretendes vender a los hombres que te han proporcionado ese oro. Ten. El dinero que me has dado para el colegio. ¿Qué piensas hacer? ¿Quién va a pagar tus estudios? Lo que yo debo aprender. No puede enseñármelo ningún colegio. Quiero ganar dinero para volver a comprar al tío Tom. Estamos en deuda con él. Empiezo a dudar de tu inteligencia cada vez más. Pero por muy loco que estés, querido George, todavía te llamas Shelby. ¿Crees que solamente eso tiene importancia? Aunque este certificado de libertad no esté legalizado, te protegerá de lo peor. Eres libre. No lo he sido siempre, señora Shelby. Eso no cuenta nada en el mundo al que tú vas. Y no olvides que ese certificado de libertad no tiene valor alguno respecto al pequeño. Ante la ley pertenece al señor Legree. Y ante la ley tú robas a un extraño su propiedad. Es mi hijo. No tengo más, Elisa. Toma 20 dólares. Tengo ahorrado todo lo que he ganado aquí. No necesito dinero, guárdatelo, señora. Lo necesitarás. El camino es largo. Dile al viejo Jim que te prepare el caballo más rápido. Y cuando llegues al embarcadero, deja el coche allí. Dios se lo pague. Escríbeme cuando te hayas reunido con Harris. Y ahora debes apresurarte. El señor Legree es peligroso y no es tonto. Sí. Venga, arriba. Número 8. Vamos, sube. Número 9. ¿Dónde está el número 10? ¿Quién es el 10? El niño. El niño de esa muchacha. ¿Cómo se llama? Elisa. No está. Ha desaparecido. ¿Dónde está el niño? No aparece por ningún lado, señor Legree. ¿Cómo que no aparece? Pregunte a la señora Shelby. Elisa es de su propiedad particular. Por favor, Robert, antes de que se marche el señor Legree, invítale a comer otra vez. ¿Hay que hacerlo?
Verdaderamente, yo no lo estimo necesario. Sí, hay que hacerlo. Como quieras, pero no llego a comprender por qué tenemos... Creí que trataba con un hombre de palabra, Shelby. ¿Qué quiere usted decir? No encuentro al pequeño Harry por ninguna parte y le advierto el que el niño si no debe aparece... estar seguramente donde le corresponde, con su madre. ¿Y dónde está la madre? No lo sé. La he mandado yo al bosque. ¿Al bosque, No puedo hacerlo. Unos ponen cadenas a sus esclavos. Yo, en cambio, los dejo en libertad. ¿Está el niño con ella? Eso debe usted preguntárselo a su madre. Usted los ha ayudado a escapar. ¿Cómo se permite dirigirse así a mi esposa? Que los han ayudado a escapar. No, a mí no se me engaña tan fácilmente. Le doy a usted mi palabra de honor de que no tengo la menor idea de dónde se encuentran. Su honor me tiene sin cuidado. ¿Qué pasa con los caballos? ¿Hay caballos para mí? Con el mayor placer, señor Legree. ¿Cuándo quiere empezar la persecución, antes o después de comer? Antes, señora. Si ese hombre vuelve a pisar esta casa... Proporciónale los peores caballos. ¿Entiendes, Robert? ¿Vamos bien por aquí? Ese es el mejor camino y este es el más corto. Ve tú por ahí. Tengo que pasar el río. ¿Eh? Es imposible. No tengo más remedio. ¿Y no tendrá alguien un bote? El río está helado. Tienes que esperar hasta que se deshiele. No puedo esperar. ¡Eh! ¿Dónde vas a estar, loca? ¡No podrás cruzarlo! ¿Has visto a una negra joven con un niño? No. ¿Y este coche? No sé de dónde ha salido. Idiota. Vuelto loco. La mujer no me pertenece. Pero el pequeño... Si matas a la madre, pierdo $1,000. Y tú eres un asesino. Yo había pensado que... ¿Desde cuándo piensan los negros? Vete y reúnete con los demás. Lo que hace uno siempre está mal hecho. Escucha, va a seguir pegándote hasta que nos digas dónde se ha metido tu asqueroso hermano. Hola, Morrison. Vengo a buscar a ese Harris. ¿Puede dármelo ahora mismo? El maldito ha desaparecido. Será una broma. Pero tengo a su hermana. Ella nos dirá dónde está Harris. Yo me encargaré de eso. ¿Su hermana? Hoy se ha escapado su mujer y su hijo en mis propias narices. Parece que no tenemos mucha suerte con esta familia.
Hermosa mujer. ¿Cómo se llama? Casey. Bonito nombre. Dime, ¿te gustaría venir conmigo en lugar de tu hermano? ¿Tú sabes cocinar? Bueno, se viene conmigo. Además, hace usted un buen negocio, Morrison. A un amigo no se le puede discutir. ¡Hasta la vista! Ahí, en fila. Ven. ¡Deprisa! Vamos, vamos. Pobre Casey. Cierra el pico, vamos. ¿Nos vamos? Sí. Buenos días. ¿Cuándo llegamos a Louisville? Pasado mañana al atardecer, lo más pronto. ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¿Qué os ocurre? ¡El barco no espera! Capitán, que se apresuren con la carga. Debemos zarpar. Muy bien. No te acerques a los animales. Pero, idiota. Vamos, vamos, que no vais de excursión. ¡Vamos! ¿Por qué esos hombres van con cadenas? ¿Han sido malos? No, van con cadenas porque sus señores les tienen miedo. ¿Y por qué les tienen miedo? Porque ellos son los malos y no pueden comprender que otros no lo sean. Anda, ven. ¡Adelante, no os durmáis! Ya tendréis tiempo. ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa, vamos! Todo esto se lo había comprado a Luciana. Es una chica que canta en mi local, pero tú me gustas más. Toma, escoge lo que quieras. ¿Qué haces ahí? Anda, muévete. Y hay algo más. Esto. ¿Quieres olerlo? Verás cómo te gusta. Huele bien, ¿eh? Si tú quieres, haré de ti una dama. No soy ninguna dama. Soy una negra. Eso es cosa mía. Quién es negro o no lo es, lo decido yo, ¿entendido? Pobre. Un vaso de leche, por favor. En nuestra tierra, en el sur, se dice que los negros viven como esclavos, con más libertad que los hombres libres, sin preocupaciones. ¿Qué opina usted, señor Sinclair? Creo que usted no sabe bien cuánta razón tiene. También hay personas que afirman que los indios solamente viven cuando están muertos. ¿Es usted americano, señor Sinclair? Sí, un convencido, señorita.
Entonces no le comprendo. A veces no me comprendo ni yo mismo. Cuando uno piensa que esos ambiciosos traficantes de esclavos causan la separación de familias enteras... ¿Habla usted de mí? Precisamente yo soy uno de esos traficantes. Discúlpeme usted. ¿Por qué están tristes los negros? ¿Tristes? ¿A ti te lo parece? ¿Y eso es un hombre? ¡Qué despreciable! Si no lo hace él, lo hará otro. ¿Qué haces ahí? ¡Vete a su sitio! ¿Y el dinero de nuestros zapatos? ¿Dónde está? ¿Te lo has bebido? El señor Legris tiene zapatos viejos en la plantación. Tantos como negros muertos. Parece que estáis de velatorio. ¿Qué va a pensar la gente? Os trataré según sea vuestro comportamiento. ¿Entendido? ¿Contestad? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Y ahora haced el favor de cantar alguna cosa, alguna canción. Vamos, ¿qué pasa? ¿No creéis? ¿Cantáis o no? Oh, Mississippi, many you have seen. Oh, Mississippi, good friends we have been. Oh, you know my yearning, burning in my heart. And you know my sadness when we part. Márchate, si no te reñirán por haber hablado con nosotros. ¿Puedo volver? ¿Te dejará tu madre venir? Mamá está en casa, pero papá me lo consiente todo. ¿Tú crees? Ah, me alegro que hayas venido, papá. Quítale las cadenas. No, no puedo. Los hombres no nos pertenecen. ¿A quién pertenecéis? A Dios y al señor Legris. Yo hablaré con Dios. ¿Y papá con el señor Legris? Sí. Me llamo Evangelina, pero todos me llaman Eva. Me llamo Tom, pero todos me llaman Tío Tom. Y tú debes llamarme también Tío Tom. Gracias, Tío Tom. Tengo que irme ya para hablar con Dios. Buenos días. Discúlpeme, señor. ¿Son de usted esos pobres negros que están con cadenas? Sí, son míos. ¿Y por qué tiene usted que estar solo? No tengo que estar solo, pero me encuentro a gusto así. Disculpe la molestia, señor. Perdone. De ninguna manera. Ha sido un verdadero placer para mí conocer a su hija, señor Sinclair. ¿Conoce usted mi nombre? Sí, y yo también tengo una finca, una pequeña finca en el sur. Somos vecinos, aunque usted no lo sepa. Conozco a todos los hacendados de la región. Mi nombre es Legris. Le voy a dar mi tarjeta. Si necesita algo de mí, estoy a su disposición. Muchas gracias, señor. Muy amable por su parte, pero... no creo que lleguemos a realizar ningún negocio. Papá, ¿por qué no le compramos los 9 esclavos? Así podremos quitarles las cadenas enseguida. No puedo comprar a todos los esclavos del mundo, hay demasiados. Por lo menos al tío Tom. Con permiso.
Buenas noches. Buenas noches. Tienes que comer algo. Desde mañana comeré contigo en el camarote. Parece que no soy del agrado de los señores. ¿Y sabes por qué? ¿A que no lo sabes? Por tu culpa. ¿Has entendido lo que acabo de decirte? Cuando yo te hable, contesta. Que no les agrada a los señores por mi culpa. Eso es. ¿Por qué no te has cambiado de ropa? ¿No son bastante buenos los vestidos? ¿Bastante caros? Quítate esos harapos. Desnúdate. Desnúdate. Parece que no te ha gustado la canción. No, porque me la has cantado como despedida. Pensaré mucho en ti, pequeña Eva. Ya te darás cuenta, porque los buenos pensamientos vuelan. Pero yo quisiera que estuvieses siempre conmigo, tío Tom. Verías como entonces eras feliz. He sido feliz durante toda la travesía. Sí, pero cuando lleguemos, el señor Legris volverá a poneros las cadenas. Por eso estoy triste. Tío Tom. No llores y mira esto, mira. Tío Tom, ¿es para mí? Sí. Es la muñeca más bonita que he visto jamás, aparte de la de papá. Pero la tuya tiene una cara como... Seguramente vas a reírte de mí. ¿Me he reído alguna vez de ti, Eva? Así me imagino yo al niño Jesús. Yo creo que todos los niños pequeños se parecen al niño Jesús. Tío Tom, ¿el niño Jesús era blanco o negro? No, válgame el cielo, no. Por favor, Eva, no digas esas cosas horribles. No debes ni pensarlo siquiera. ¿Qué hay de horrible en ello, tío Tom? No lo puedes comprender. Pues explícamelo. No, no puedo. Entonces se lo preguntaré a papá, él me lo explica todo. Vuelvo enseguida. No he visto ningún ángel, pero estoy seguro de que tienen que ser como esta niña. Todos somos buenos de pequeños, incluso los blancos. ¿Por qué no comes? Come y no pienses.
Tus amigos también tienen comida. Yo no los dejo pasar hambre. Si no, luego se venden mal. Ah, la joven señorita, ¿qué la trae por aquí? ¿Es su mujer? ¿Mm? ¿Por qué quieres saberlo? Por nada, porque si lo es, pedirle a que me regale al tío Tom. Ah, Tom. ¿No lo regala usted? ¿Regalar? Regalártelo, no puedo. Entonces véndamelo. Tú no tienes dinero para pagar lo que vale el tío Tom. Quizás sí, Legri. Piensa que no podrá trabajar mucho tiempo en tu plantación. ¿Tú qué entiendes? Tom es el mejor caballo de mi cuadra. No es ningún caballo. Me ha regalado una muñeca preciosa. Un hombre se ha arrojado al agua. Napoleón. ¿Se ha caído un hombre al agua? Evangelina. ¿Conseguido? Desaparecer. Solo eso. $1,000 perdidos. ¿Qué ha ocurrido? Ha muerto el pobre. Ya ha pasado todo. No debes pensar más en eso. Él no era feliz. Quería ser libre y ahora su alma lo es. Por eso te ruego que no pienses más en él, Eva. ¿Me prometes? Lo que quieras. Lo que quieras. ¿Qué deseas tener? Ven aquí. Siéntate. Mírame. Mírame. ¡Mírame! ¿Sí? Discúlpeme. ¿Molesto? No, por favor, usted no molesta. Pase, siéntese. Me voy enseguida. Se trata de ese negro, creo que usted le llama tío Tom. Quisiera comprarlo. Ah, sí, pero siéntese. No, gracias, prefiero estar de pie. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 2,000. Por ese dinero consigo en Virginia un senador blanco. Es fuerte como un caballo. Tiene una frente elevada, una prueba de su inteligencia. ¿Es el último precio? Sí, 2,000. Por favor, ultime usted el contrato. Puede que mañana ya no nos conozcamos. Como usted desee. ¿Cuánto lleva usted por su abuela, señor Legri? Buenas noches. Me gustan las personas finas. Sí, parece que tú me traes suerte. Esto ya me compensa la pérdida del negro que intentó escapar. ¿Por qué no lo coges? ¿Por qué no coges el dinero? Coge el dinero. Todavía no tiene a ese Tom. Pero lo tendrá. Eso solo depende de ti. ¿Qué?
El muchacho viene conmigo. Ven. Buenos días. Enséñale dónde va a dormir. ¿Y Luciana? En la oficina, jefe. Te he traído un ayudante para el bar. Está ahí fuera. Un momento, enseguida termino. ¿Tú sabías que yo regresaba hoy? Aquí está la liquidación. ¿Cómo va el negocio? ¿No te has equivocado? ¿Por qué? En los 8 días que he faltado de aquí, el negocio no ha subido precisamente. Sí, el negocio no crece antes que la cosecha. Y los hombres formales viven según sus posibilidades. No digas eso. Tu señor Sinclair me ha pagado $2,000 por un viejo negro. Claro, si le has engañado. ¿A uno de tus caballeros? ¿Ha preguntado por mí? Él no habla de sus asuntos privados con un mercader de esclavos. Para redondear tu comisión. Tenemos que vivir todos. ¡Bienvenida, señorita Evangelina! Ensayamos ayer, vosotros aquí y vosotros arriba. No se os olvida nada, ¿eh? Las flores. ¿Cuánto tiempo necesitáis para colocarlo? Vamos tú, ese lazo. Bienvenido, señor Sinclair. Por fin volvemos a ver a nuestro elegante Dolph. ¿Permite? Sin usted y sin la señorita Eva, falta algo en la casa. A mí también me falta algo cuando estoy una temporada ausente. Yo conozco ese chaleco. Es muy viejo, pero aún está bien para un pobre negro. Ya, y si lo hubieras lavado, quizá hubiera estado bien para un blanco rico. Tío Tom, ¿te gusta esto? Sí, señor. Qué hermoso sol. Llegarás a maldecirlo. Yo no maldigo nunca. Toma ejemplo, Dolph. Tom será nuestro segundo cochero. Espero que le tratarás tan bien como a ti mismo. No te faltará de nada. Enséñale su cuarto. ¿Puedo enseñarle su cuarto al tío Tom? ¿Has saludado a Harriet? ¿A tu madre y a la tía? Salúdalas inmediatamente y después se lo enseñas. Gracias a todos. Ven conmigo. ¿Habéis cuidado bien las flores? ¿Y mi mujer? ¿Sabes dónde está? Anoche ha tenido jaqueca. No puedo despertarla antes de las 10. Ya son las 10. ¿Crees que se alegrará? Claro que sí. Tú dale esto. El médico ha dicho que es lo mejor contra la jaqueca. Lo digo por la muñeca. ¿Quieres regalársela? El tío Tom ha dicho que no se debe regalar más que lo que nos gusta. Y las medicinas no puedo soportarlas. Entonces estoy seguro de que se alegrará. Harriet. ¿Ha sido provechoso el viaje? Vestido nuevo. Gracias. ¿Qué han dicho los médicos? Tenemos que hacer todo lo posible para sanar a la niña, Harriet. No podemos pensar en nosotros. Espero que comprendas que ahora no estoy más que para ella. Harriet.
¿Sabes que es muy curioso ese muñeco? ¿Dónde lo habéis comprado? ¿En Washington? No, me lo ha hecho el tío Tom. ¿Y quién es ese señor Tom? Mi amigo. Ha dicho que me va a hacer otro, así que te puedes quedar con este. Ya me has regalado la medicina contra la jaqueca. Quédate con él, hija mía. ¿Cómo se llama? Se llama... Bueno, todavía no tiene nombre. ¿Te calma eso? No, mi enfermedad tiene causas mucho más hondas. Este frasquito apenas si puede influir en las raíces de mi mal. El tío Tom lo sabe todo. Seguro que él tiene un remedio contra tus raíces. Ay, hablas como si yo no tuviera nada. Ten un poco más de consideración, niña. No he dormido nada en toda la noche por el dolor de cabeza. Voy a preguntarle al tío Tom qué hay contra eso. Oh, qué tontería, el tío Tom. ¿El tío Tom es médico? Ajá, mucho más. Le conté lo de tus dolores de cabeza y dijo que tomaras zumo de fruto del enebro. Su madre lo buscaba entre la maleza. ¿Es un negro? ¿Y qué negro, mamá? ¿Quieres que él te busque el fruto ese? Lo que puede curar a un negro seguramente podría matarme a mí. Yo soy una mujer muy sensible. Bueno, los blancos somos más sensibles que los negros. Tiene razón. El tío Tom es mucho más sano que nosotros. Perdona, mamá. ¿Ves? Este es mi árbol. ¿Tu árbol? Sí. Ven, ahora te lo enseño. Oye, tío Tom, ¿has visto alguna vez un árbol tan bonito? No, nunca. Y allá arriba viven ellos. ¿Quiénes? Todos. Los siete enanitos, las hadas y los elfos. Pero no todo el mundo puede verlos. Solo mis amigos. Y también mi papá. Oye, ¿los ves tú? Creo que ahora deben estar durmiendo. Entonces los verás mañana. Ven, te enseñaré mi palacio. Este es mi palacio. ¿Es lo mismo que en los cuentos? Sí, lo mismo que en los cuentos. Vengo mucho, pero papá no puede acompañarme siempre. Por eso dejo aquí la muñeca que me regaló. Así no estoy sola. Ni triste tampoco. ¿Triste? A veces estoy triste sin saber por qué. Entonces vengo a mi palacio. Ven, tío Tom, siéntate. Aquí vienen ellos a verme. ¿Quiénes? Los del árbol. Ah, claro, las hadas y los elfos. Tienen cabellos de oro y se parecen a los ángeles. Pero no son ángeles, son hadas. ¿Qué clase de hadas? Porque hay hadas buenas y hadas malas. Mis hadas son siempre buenas, siempre sonríen. Mira, si cierro los ojos así de fuerte, las veo muy bien. A una de ellas la quiero mucho más que a todas. Está siempre alegre, ¿sabes? Y tiene una voz, la voz más hermosa de todas. Canta como en la iglesia, o mucho mejor. Oye, tío Tom, ¿quieres oír cantar a mis hadas? Sí. Entonces tienes que cerrar los ojos muy fuerte, pero sin engañarlas, tío Tom, porque si no se van. ¿Las oyes? Sí, ya empiezo a oírlas. Cantan maravillosamente. Pues canta con ellas. No sé, pero tengo la impresión de que antes del viaje estabas más animada. Pero es que he estado tanto tiempo sola. ¿Dos meses? A mí me han parecido dos años. Bueno. Pero ya estamos de vuelta. ¿No te alegra? Claro.
Pues no lo parece. ¿Ha ocurrido algo? ¡Papá! ¡Qué contenta estoy, papá! Entonces yo también lo estoy. ¿Por qué? Porque me ha regalado al tío Tom. Antes yo era su ideal, pero ahora se ha enamorado del tío Tom. ¿No es el hombre más bueno y más listo que hay en el mundo? Sí, claro que lo es. ¿Sabes lo que pienso? Que has hecho un largo viaje y debes estar muy cansada. Así que vete a dormir. ¿Puedo llevarle antes mi regalo? Sí, sí, puedes. Pero cuando esté en la cama, me tienes que contar un cuento. ¿Te has dormido alguna noche sin que te haya contado un cuento? Eva dice que este muñeco se parece a mí. Yo creo que ve tu imagen en todo aquello que ama. La honorable señora le ruega que deje de tocar el piano. Tiene... Jaqueca, gracias. Discúlpeme. Hoy estás lentísimo. ¿Cuánto vas a tardar aún? Ya he acabado, señorita Philly. Bueno, menos mal. A ver, enséñamelo. Oye, ¿no has visto mis gafas por aquí? ¿Sabes lo que te digo? ¿Es esa cosa que te pones encima de las narices para leer? Sí. Yo no las he visto. No, dame enseguida las gafas. ¿Tus gafas? No te hagas el tonto y dame enseguida las gafas, ¿eh? Mañana podemos seguir leyendo cuando encuentres las cosas. Nada, ni una palabra. Vamos a ver. ¿Qué es esto, eh? Yo creo que son las gafas de la señorita Philly. ¿Y cómo han llegado mis gafas a tu bolsillo? ¿Y cómo quieres que lo sepa? Tú las has robado, tú, chico malo. Se me deben haber metido dentro. ¿Y desde cuándo se meten las gafas solas en los bolsillos, Toxie? Ahora te hubieras merecido una paliza. A un pobre negro no se le pega. Pero a los niños hay que pegarles de vez en cuando. Entonces prefiero ser un pobre negro a ser un pobre niño. Bien, Toxie. Seguramente que has robado algo más. Confiesa. Robado. Sí, la cartera de Eva. ¿Que has robado una cartera? Devuélvela enseguida. No puedo devolverla, la he quemado. ¿Y para qué la robas si después vas a quemarla? Porque soy malo. Niño, lo que tú eres... Te traigo un regalo, Toxie. Un talismán. Te dará suerte. Eva, hija, ¿cómo ha llegado esta cartera a tus manos? La he tenido siempre. No puedo más. No puedo soportar más a este chico. ¿Por qué me acabas de decir, criatura, que habías quemado esta cartera? Es que como tenía que confesar algo a la fuerza. Pero yo no te he dicho que confieses pecados que no has cometido. Además, yo no quería más que cumplir tus deseos, porque como sé que te alegra tanto educarme... Toxie, como des disgustos a la tía, me caso contigo. Tú no puedes casarte con él. ¿Por qué no? Pero, hija mía, yo no puedo cambiarle el color de su piel. Me gusta así, yo no le quiero verde. Ven, niña, ven. Ya es tarde y tienes que irte a la cama. Eres tontita, ay, hija. ¿Por qué te preocupas tanto? Te advierto que yo no pienso casarme. Je jouerai le jeu si je me brûle un peu. Cette flamme qui s'allume dans le fond de tes yeux. Je sais trop bien que c'est dangereux, mais je jouerai le jeu. Si mon cœur flambe et tombe en cendres quand tu me diras adieu, il n'y a pas d'amour sans feu, il n'y a pas d'amour sans feu. Siempre que está aquí Sinclair hace ella ese trémolo. Por algo es el mejor cliente de la casa. Si no me equivoco, eso tuyo es pura envidia. 5 más 10. ¿Quién va conmigo?
Este Legris sabe hacer las cosas. Vende alternativamente lágrimas negras y sonrisas rubias, todo a precios elevados. Se hace lo que se puede. Full Han. Buenas noches. Hola. Ven, siéntate un rato conmigo. Gracias. Hace un siglo que no te veo. Sí. He estado 2 meses fuera. He visto a tu prima. El domingo. Venía de la iglesia. La reconocí enseguida. Es muy bonita. ¿Está enamorada de ti? Sí, Luciana. Pero hoy quería tomarme una copa de champán contigo. Gracias. Muy amable por tu parte que quieras tomar una copa conmigo. Pero en realidad no has venido por mí. Has venido para olvidarla. Tú no quieres beber conmigo. No piensas más que en ella. ¿Es así o me equivoco? A pesar de eso, ¿quieres hacerme compañía? ¿Por qué no? Forma parte de mi trabajo. Las mujeres, como yo, somos una especie de premio de consolación en las lides amorosas. ¿Y tú la amas de veras? Sí. Con el pensamiento estás siempre con ella. Deberías irte. Yo sé que te espera. ¿Por qué queréis atormentaros sin necesidad? Gracias, Luciana. ¿Cómo has encontrado a Evangelina? Tu amor por esa niña es completamente histérico. Nunca ha estado mejor que después de este fatigoso viaje. Está más sana que yo, mucho más. En cambio, por mí no se toma nadie el menor interés. Aquí todos se interesan por ti. Todos. ¿Incluso la querida prima Harriet? Incluso la querida prima Harriet. A la cual además tengo que estarle agradecida. Porque por fin se marcha. ¿Qué significa eso? ¿Quiere dejarnos? ¿Querrás decir dejarte? Señora, el doctor acaba de llegar. ¿Eh? Ah, sí, le he llamado antes. Que haga el favor de esperar en mi habitación. No. Primero quiero hablar yo con él. ¿Por qué? Porque en el mundo hay cosas más importantes que tu imaginaria jaqueca. ¿Qué te parece cómo me trata? Mi propio marido. Mi propio marido. Cálmese, señora. Usted no puede citarse. Desde que ha vuelto de este viaje es mi enemigo. Por desgracia tenía usted razón. La niña está muy enferma. ¿Qué han dicho de la enfermedad los especialistas? No saben nada. Nada. Dicen que se trata de una enfermedad que no ha sido investigada aún. Una descomposición de la sangre. Una destrucción de las fuerzas. Sí. Solamente saben una cosa, que no hay salvación. Y a pesar de eso, está cada día más bonita y con más ganas de vivir, y yo me río con ella, sabiendo que no puedo ayudarla. Nadie puede ayudarla. Está perdida. Discúlpeme, pero es tan horrible tener que representar todo el día una comedia por ella y no solo por ella, sino por todos. ¿Con quién puedo hablar de esto si no es con usted? ¿Con mi mujer enferma? Su esposa no está enferma. No, ya lo sé, pero ella se lo imagina y eso es todavía mucho peor.
Todos nos equivocamos. Incluso la ciencia comete errores, porque ha de ser infalible el diagnóstico de un especialista. Dios mío. Eso sería el mejor regalo de mi vida. Y echo mucho de menos tus pasteles de maíz y espero poder volver a verte pronto. Muchos días pienso en los señores. Espero que no tengan muchas preocupaciones. Pienso también en el señorito George. Bueno, tengo que acabar. Topsy dice que se le cansa la mano. Saludos a todos los de la finca de parte de su tío Tom. Muchos recuerdos también para la señorita Virginia. Debemos ser felices, mami. Está muy bien y está contento. No puedo creerlo. Me alegra mucho esa carta, pero mantendré mi promesa. ¿Qué promesa, George? Volverlo a comprar. Pero si le va tan bien allí, tal vez no tenga interés ninguno en regresar. Claro que regresará. Esta es su patria. Debe usted escribirle y dígale que se van a casar ustedes. Eso le alegrará mucho. Sí, le escribiremos una larga carta. Gracias, señorito George, y a usted, señorita, por haberme leído la carta. Lo que más me desespera es no poder ayudarle. Según se desarrollan las cosas, es muy probable que no necesite tu ayuda. ¿Por qué no? Mira, lee esto. En Washington hay mucho movimiento. Gracias, pequeña. Ese abogado de Springfield no da cuartel. ¿Qué abogado? El senador Lincoln. Abraham Lincoln. Parece que está firmemente decidido a acabar de una vez con la esclavitud. Por fin un americano. Aún pasará mucho tiempo antes de que blancos y negros se sienten a la misma mesa. Siéntate. ¿Por qué no te sientas? No debieran permitirlo. Vámonos. ¿Qué haces ahí, atontado? Pregúntale a la señora que desea y tráeme una cerveza. Yo nada, gracias. ¿No bebes nada? ¿Por qué te miran con desprecio? No sé, debe ser por estar contigo. Pide algo. ¿Puedo ir antes a recoger el vestido? Como si no tuvieses bastantes. Pero me lo has prometido, ¿o no? Toma. Gracias. Y date prisa. Mira eso. Adornada como un burro el día de San Antón. Una negra. Va disfrazada de pompadour. América va de mal en peor. Este Legree está completamente loco. De noche todos los gatos son pardos, incluso los negros. ¿Has visto qué máscara? ¿Dónde está? ¿Tú? Sí, yo. Hasta hoy no he podido venir. ¿Y cómo has llegado hasta aquí? Tengo buenas noticias para vosotros. Harris ha escrito. ¿Harris? Sí, vendrá pronto a recogeros. Ya he ahorrado lo suficiente. ¿Sabe Harris que tú has ido en su lugar casi? Sí, pero aquí nos podéis quedar. ¿Y dónde vamos a ir? A un sitio donde el señor Legree no podrá encontraros. Cerca de él, en su propia casa. Es el único sitio donde no os buscará nunca. Puedes estar tranquila. Dentro de un par de días os recogeré. ¡Casey! ¡Casey, gracias! No tienes por qué agradecérmelo. Mi pequeño Harry, tú serás libre. Harriet, quisiera preguntarte algo, pero te ruego que me digas la verdad. ¿Cuál es la verdadera razón de que quieras abandonarnos? ¿Te ha humillado Mary? Ella no tiene nada que ver con que yo me vaya o me quede. Tú no la amas bien. Pero es mi mujer, Harriet.
y una mujer muy desdichada. Tal vez, pero ella misma tiene la culpa. Tú vives aquí completamente solo. Tampoco eres feliz. Nadie es feliz en esta casa. Nadie. Excepto Eva. Excepto Eva. Pierre, yo sobro entre vosotros. Quise irme antes de que regresaras de Washington. Me quedé solo por si me necesitabas. Pero no puedo seguir viviendo así. ¿Cómo no puedes vivir? ¿Qué perjuicio le causarías a Eva si tú una sola vez, una vez? ¿Si yo qué? Si una vez solamente tú me dijeras que me amas, que sientes nostalgia de mí. Yo te amo, Pierre. Y yo a ti te he amado desde que entraste la primera vez por la puerta. Tú eres, por desgracia, mi amor secreto. Pero seguramente... Señor Sinclair. ¿Qué hay? Señor Sinclair, la señorita Eva. ¿Qué le pasa? Que no está. Que no está en casa. Dios mío, estás loca. Su cama está sin deshacer. Pero, Harry, ¿no la has acostado tú anoche? Rosa, pregunte a la señora si sabe dónde está Eva. Sí, señor. ¡Evangelina! ¡Evangelina! El señor me manda a preguntarle si sabe usted dónde está Eva. Seguramente aún estará durmiendo. No, no ha dormido esta noche en su habitación. Entonces estará otra vez con sus negros. Es su lugar predilecto. ¡Evangelina! ¡Tom! ¿Está Evangelina con vosotros? No la habéis visto ninguno. ¡Está con vosotros! Con nosotros. Ha pasado toda la noche fuera de casa. Tiene que estar en algún sitio. Por favor, búscala, Tom. Tenemos que encontrarla. Mirad en el establo, en el viejo granero. Sí, señor. ¡Evangelina! Señorita Eva. Señorita Eva.
Le acompaño, doctor. Ten. Dígame la verdad, doctor. Es grave, tiene una pulmonía doble, aparte de su enfermedad. Y nosotros no podemos, tenemos que quedarnos así. Quizá aún ocurra un milagro, puede suceder. Volveré esta noche. Pierre. Sí. Voy a volverme loco, Harriet. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué razón se escapó? Eva creía que te había perdido. Eras tú quien le conservaba la vida. Pero ya no tenía ningún valor para ella. Pierre, Eva sabe algo. Estoy segura. Antes, cuando estuvimos arriba, me miró como si yo fuera una asesina. Soy culpable. ¿Tú? Sí, yo sola. Eva lo sabe. Lo sabe. Quiero al tío Tom, por favor. ¿Qué dice? Quiere ver al tío Tom. Llámale. Viene enseguida. ¿Quieres decirle algo? Siempre nos lo hemos dicho todo. Angelina, dime lo que sea. Libre. El tío Tom, que sea libre. Será libre. ¿Quieres decirme algo más? Sí. Libres. Todos. Todos libres. Todos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros el reino, así en la tierra. Oh.
¿Lo ha pensado usted bien, señor Sinclair? Sí. Naturalmente, usted puede hacer con sus esclavos lo que quiera, pero yo lo pensaría más despacio. Señor notario, aquí le dejo el documento de libertad. Le ruego que levante acta de él para firmarla mañana sin falta. Yo me pasaré con mi gente por aquí. Mañana es el día de la independencia, día de fiesta. Creo que no se puede celebrar de mejor manera. Mi estimado señor Sinclair, le ruego que tenga muy en cuenta el reciente luto de su familia. Y que piense también en los demás. ¿En quién? En sus conciudadanos, en todos los que han ayudado a construir el sur, en los valientes y eficaces plantadores. Yo soy uno de ellos. Pero ¿sabe usted una cosa? No se puede construir un país feliz y mantener esclavos, porque cualquier día lo pagaremos muy caro. Eso suena algo fantástico. Lo que nos es incómodo solemos encontrarlo fantástico. Pero voy a decirle algo. Libertad no quiere decir que cada uno haga lo que quiere. Libertad quiere decir obedecer a una voz interior. Yo he oído esa voz interior por medio de mi hija Evangelina. Hasta mañana. ¡Ah! Yo creo que el sheriff debe estar presente por lo que pueda suceder. Tenga usted la amabilidad de avisarme. Adiós. Discúlpeme, señor Sinclair. Quiero expresarle mi condolencia. Gracias. Pobre hombre. ¿Qué es lo que quería? ¿Vender su hacienda? No, no quiere venderla. Quiere dejar en libertad a sus esclavos. ¿Eso quiere? ¿Conocéis la historia del yanqui que llegó al paraíso de los negros? No, cuéntala. Bien, fue así. En Washington un yanqui recibió un golpe. Por un error se fue a las nubes que no eran y aterrizó en el paraíso de los negros. Entonces el San Pedro de los Negros dijo: mi querido señor... Amigos, oigan ustedes lo que el señor notario acaba de saber. Mañana, día de la independencia, Sinclair quiere dejar libres a sus esclavos. Ese hombre está loco, no sabe lo que hace. Yo debo comunicárselo al sheriff. Le pesará si quiere arrojar nuestro dinero. No es nuestro dinero, señores míos. Pues por mi parte, como si quiere colgarlos a todos de un árbol. Eso me parece mejor. Y si cunde el ejemplo, los colgaremos todos. Todos los que estamos aquí. Por desgracia, se trata de sus esclavos y puede hacer con ellos lo que quiera. Pero es que ha perdido el sentido por completo. Su hija se lo pidió en el lecho de muerte. No sea usted sentimental. ¿Para qué hemos trabajado tantos años? Si lo hace, será nuestra ruina. De eso puede estar seguro. Supongo que lo pensará. Lo conozco bien. No pensará nada. Mañana va a firmar los certificados de libertad. Hasta mañana hay mucho tiempo aún. Y mientras no firme los certificados... Charlie, una ronda para los señores. Dentro podrán contemplar pieza aún más bonita. Y ahora Buddy se va a comer al oso. El hombre más forzudo del mundo. Thank you.
Déjenme pasar. Ha ocurrido un accidente. Busca un médico. Corre. Deprisa. Esta es el arma y ese es el asesino. ¡Alcalde! Señor, aunque estos sí saben lo que hacen. ¡Señor Barón, con una salud formidable! ¡A la una! ¡A las dos! 300. ¿Y quién paga el pienso hasta que sea mayor? 350. 350, vendido. Una ocasión única. Tan barato no volverán a comprar jamás un esclavo negro. Es la ocasión de su vida. Liquidación total. Si no compran hoy, no comprarán nunca. La oferta es fantástica. Desde que existe el sur, no ha tenido lugar una liquidación parecida. Mercancía de primera clase. Todo a precios de ganga. Otro chico, 12 años. A ver quién de ustedes se anima. Un corazón perfecto y unos músculos como no los vimos aquí nunca. Todo de primerísima calidad. No tengas miedo. El señor Sinclair te concedió la libertad. Pero no olvides que los demás no son libres. Miren su dentadura. Les aseguro que un negocio mejor no lo hay. Ahora una hembra, 4 años, valiéndose por sí misma. La madre ya fue vendida, muy barata, $50. ¡La compro! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Vendida! Falta un tenedor. Muchacha, 14 años, una verdadera ganga, casi adulta, más adecuada para la producción. Es de esperar buena leche, ideal para nodriza. La madre ha criado 20 niños blancos. La dentadura es de primerísima clase. Como verán ustedes, ya es una mujer. Todo está en orden. ¡Anímense, señores! 500. 600. 650. 700. 800. Te la regalo. ¡Vendida! Pero cuidado con los negritos. Y ahora una gran ocasión. Varón, 22 años. Dentadura de primera clase. Músculos de primera clase. Buen trabajador. Rápido. ¿Cuánto? A la una... ¡A las dos! Tú y yo nos conocemos. Tú eres... ¿cómo te llamas? Tom. Sí, naturalmente. Del rancho de Shelby. Un buen negocio. Bueno, para ti no. El señor muere y la viuda se marcha a la ciudad. En fin, voy a intentar de nuevo hacer algo por ti. Al fin y al cabo, todos somos hombres. Pregunta cuánto cuesta. ¿Para qué quiere usted al viejo? Llévese a este. Este se puede hacer un buen cargador. No, quiero a este. Tú podrías enseñar y dirigir a mi gente. Si no recuerdo mal, eso lo sabías hacer, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿Qué ofrece usted? Lo que vale, nada. Y además, 1000. Está medio ciego. 900. Y es muy viejo. Sabe leer y escribir.
Eso es un defecto. Los que pueden pensar se gastan más deprisa. 500. 800. 500. 650. 500 y se deshace usted de él. De acuerdo. De acuerdo. 40 años, varón. Dentadura aún en buen estado. 15 años de rendimiento por lo menos. ¿Quién ofrece? Buen sembrador, buen plantador. Puede ser vendido con o sin mujer y niños. Sabe cocinar, coser, hacer pan. Dos niños ya capaces para el trabajo. Una oferta. A la una, a las dos. Repito, por lo menos 15 años de rendimiento. Anímense. ¿Quién ofrece? Buen sembrador, buen plantador. Puede ser vendido con o sin mujer y niños. La mujer sabe cocinar, limpiar, coser, hacer pan. Dos niños ya capaces para el trabajo. A la una, a las dos. Ofrezcan, señores. 1.200. 1.200 a la una. 1.200 a las dos. 1.500. Yo he ofrecido primero, he sido yo. He sido yo y me lo llevo. Pónganse ustedes de acuerdo luego. A ver. 1.500. A la una. A las dos. A las tres. Vendido. Ya viene Lenny. Me voy abajo, no sea que se dé cuenta. Ya sabes que no debes llorar. Pero ¿y si llora? ¿Y si lo oye alguien y viene en casa? Échate y no llores. Está muy tranquilito. No tengas miedo, no vendrá nadie. Ya me he preocupado yo de eso. Hombres, que empiecen mañana y no vuelvas a decirme que no tenemos bastante gente. Ayer hemos perdido tres, jefe. ¿Qué? Los perseguían los perros y muertos de miedo se metieron en la charca y se ahogaron. Idiotas. Ya hablaremos de eso. ¿Habéis oído? Ninguno de los tres logró escapar. De aquí no se escapa nadie. Y no se está tan bien como con Sinclair, desde luego. Podéis quejaros si queréis, pero nadie os oirá. También podéis poneros tristes, si eso os divierte. Estáis en vuestro derecho. Jericho, 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 the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. Joshua beat the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua beat the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. You may talk about your king of Gideon, you may talk about your man of Saul. There's another like old Joshua at the battle of Jericho. Joshua beat the battle of Jericho, Jericho. Jericho, Joshua beat the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. Up to the walls of Jericho, he marched with spear in hand. Come, Lord, him ramhorns, Joshua cried, called the battle of Jericho. ¿Quiere que les haga callar, jefe? No. ¿Tienes miedo de una canción? Jericho, Jericho, Joshua beat the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. Then the land rams he pulls, get the blow, the trumpets begin to sound. ¿Qué le trae a usted por aquí? Aquel viejo era el segundo cochero de Sinclair. Just beat the battle of Jericho,
Jericho, Jericho, just hear the bell of Jericho, and the walls come tumbling down. Esto no me gusta nada. Lleva a la gente al establo, a todos. Jericho, Jericho, just hay que tener cuidado con ellos. Jericho, and the walls come tumbling down. ¿Qué tiene usted contra los negros cantores? Cuando nuestros hermanos negros cantan, casi me son simpáticos. Siéntense. ¿Y cuando se esfuman? Aquí nunca ha ocurrido eso. John tuvo menos suerte. Anoche se le escaparon más de 15. ¿Y antes de la recolección? ¿No tiene perros ni guardianes? Naturalmente. Conseguimos coger a 4. ¿Y los otros? Están acogidos en el convento de San Jorge. ¿No les hemos quemado ya una vez el tejado a estos hermanos mendicantes? Sí, pero la situación ha cambiado completamente desde entonces. Los monjes han recibido ayuda. ¿Así en dinero? No, dinero no, hombres. Hombres muy pobres. Les llaman cuáqueros. Los conozco. Se pasan la vida rezando. En eso se equivoca usted. También saben luchar. Y disparar. A los pájaros, ¿no? No atacan a ningún animal y no comen carne. Pero por razones de justicia, serían capaces de matar. Déjese usted de justicia. Aquí no estamos en un tribunal. Hágame caso y piénselo despacio. Usted tiene que acabar algún día. Una vida humana no es eterna. Y quizá al final tenga usted que dar cuentas. Querido Legree, Sinclair tenía buenos amigos en Washington. Tenía. Ya no tiene. Hay una comisión en la ciudad. ¿Comisión? ¿Qué tenemos que ver con eso? Probablemente tenemos mucho que ver, eso ya lo discutiremos. Precisamente ese es el motivo de esta visita. Los Yankees están muy interesados en saber quién mató a Sinclair y por qué motivo. Seguro que ninguno de nosotros está dispuesto a abrir el pico. Si no, preguntarán también a los negros. A un negro no le cree nadie. Depende de quién sea el que pregunte. Oh, una noche llena de sorpresas. ¿Qué le trae por aquí al honorable vecino? Léalo usted mismo. ¿Algo sobre la comisión? Si es eso, ya lo sabemos. Ustedes no saben nada. Lincoln ha sido elegido presidente. Usted está de broma. Por una pequeña mayoría. Pero ahí está. Ha sido elegido y eso significa... La guerra. ¿Qué otra cosa? Lincoln mantendrá su promesa de dar libertad a los esclavos. Eso significará 5 millones de nuevos adeptos. Costará muchas víctimas, señores míos. Muchas. Entonces Sinclair fue la primera. Buenas noches. Buenas noches. Creo que adivino lo que piensan ustedes, señores. Que no se sabe nunca lo que hay detrás de una frente negra. Tienen razón, no cabe duda. Pero cuando bebo un whisky pienso que estoy equivocado. Ustedes no deben beberlo. Hace 2 semanas, durante el viaje se me desprendió una rueda de mi coche. Los soportes estaban cerrados. Nos colgarían si pudiesen. El único consuelo es que yo haría lo mismo. Con Lincoln y con sus negros. ¿Has traído tu Biblia, Tom? Aquí no te hará falta. En esta hacienda no hay más que un dios. El señor Legree. Ya conozco al señor Legree. Y a ti también. ¡Cierra el pico! Sentaros donde podáis. Supongo que te alegras de las novedades que han traído de la ciudad los señores. ¿Novedades? ¿De qué clase? No me vayas a decir que no has oído nada. Bajé a la cueva a buscar whisky y, por desgracia, tardé en subir. Se les han escapado un par de negros y no les llega la camisa al cuerpo. ¿Y tú? ¿Estás muy seguro de los tuyos? Sí. Yo sé que no me queréis, pero me tenéis miedo. Ten, te he traído esto.
Podías dar las gracias, creo yo. Gracias. Bonito collar, ¿no? Con esto también se puede estrangular a alguien. No olvides que pagaste $1,000 por mí. Eso fue una locura. Pero yo soy así. Fuera de aquí. Vaya. Vámonos. Ah. ¿Estaba Alegría en casa? No. ¿Has visto a mi mujer y a mi hijo? Solo a tu hermana, Harris. Esperemos que sepa que no tiene mucho tiempo que perder. El barco no puede esperarla. Sí, lo sabe. Y estoy dispuesto a pagar por ella lo que pida ese canalla. Harris, me temo que con él no vas a conseguir muchas cosas con dinero. Yo, en cambio, me temo que sí, padre. Conozco bien a Alegría. ¿Qué busca usted aquí? El señor no está en casa. Te esperaba a ti. Ese cerdo dice que tú tienes un amante. Un negro. Que le ha visto entrar en casa, pero no le ha visto salir. Miente. ¿Has oído? ¡Mientes! ¡Lárgate! Dame la mano. ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde lo has escondido? ¿Qué hombre? ¿Dónde está? ¿En casa? ¿Dónde? Vas a romperme el brazo. Te lo romperé si no me dices. Está en el... ¿Qué? En el desván, en el establo. Cuida de la señorita, Sambo. Sí, señor. Thank you.
El suelo del desván está estropeado. Hay que repararlo. Mañana recuérdamelo. ¿Qué estás mirando con tanto miedo? Estoy aquí. ¿No ves que no me ha pasado nada? Pero estaba muy bien planeado. Maldita negra. Creías que me rompiera la cabeza, ¿eh? Pero no te voy a dar ese gusto. Desde mañana mismo irás a trabajar al campo. Ya lo has oído. La señorita irá a los campos de algodón. Y así, con ese vestido. Llévala con su gente. ¿Dónde está la muchacha? Allí, detrás de aquel carro. ¿Pensado bien? ¿No estás mucho mejor en casa conmigo? No olvides que Dios está con los blancos solamente. Está con vosotros también. Os ayudará. Y si hubiese...
por seguir a la palabra de Dios. Ellos tienen fusiles, tío Tom. Y tienen perros. Abrid las esclusas y se perderán vuestras huellas en el agua. Si nadie os ayuda, os ayudará la naturaleza. No preocuparos por mí. No sería más que una carga para vosotros. Debéis olvidarme. No te olvidaremos nunca. Debéis hacerlo. El tío Tom se va para siempre. Seguid. Seguid vuestro camino. Espero que habrá una buena cosecha. Compraremos todo lo que tenga. Tranquilícese, lo tendrá todo, hasta la última bala. Nosotros no tenemos nada contra usted. Y usted no tendrá nada contra el algodón blanco recogido por esclavos negros. El que sean negros no nos molesta, pero quizá trabajarían lo mismo sin ser esclavos. ¿Cree usted? Se equivoca. Y el señor Lincoln también, y todos los del norte. Los que quieran modificar nuestro mundo, del cual no comprenden nada y además no les interesa. Salud. Temo que no estamos completamente de acuerdo, cosa que desde luego ya había supuesto. Hasta la vista, señor Newman. Un buen tipo este Newman. Bébete unos vasos con él y déjale hablar. Me interesa mucho lo que los yanquis dicen cuando tienen la lengua suelta. ¿Sí? ¿El señor Legree? Sí, ¿con quién tengo el honor? ¿No me reconoce usted? No recuerdo. Le debo dinero, señor Legree. ¿Dinero? Por favor. Se trata de mi hermana Casey. Usted la compró al señor Morrison en mi lugar y en el de mi hijo Harry, el niño que le vendió el señor Shelby. Pareces un señor. No te había reconocido. ¿Qué quieres? He inventado una máquina que hace el trabajo de 1000 esclavos en una décima parte de tiempo y mejor. Y además le he comprado mi libertad al señor Morrison. Soy un hombre libre. Me pertenezco a mí mismo, señor Legree. Eso es interesante. Entonces tú mismo lárgate. Antes dígame usted el precio de mi hijo y de mi hermana. De tu hijo no sé nada y a tu hermana no la vendo. Si no tiene usted a Harry, tanto mejor. A pesar de todo, yo pago la libertad de mi hijo y la de Casey. Casey se queda conmigo, voluntariamente. ¿No pretenderá usted hacerme creer eso, amigo Legree? Señor Legree, Harris, tengo que hacer. No me iré de aquí hasta que no me entregue a mi hermana. Bueno, por favor. Por favor, podemos hablar de esta cuestión con calma. Yo soy una persona sensata. Todos necesitamos dinero. Al fin y al cabo, somos hombres, ¿no? ¿Quién ha dejado entrar a este asqueroso negro? Échalo fuera. John. Vamos, fuera de aquí. ¡Dadme! ¡Dadme! Toma tu sucio sombrero. Si aparece alguno más por aquí, tendrá que vérselas con nosotros. Queremos respirar aire puro, ¿entendido? Aire puro, no queremos negros. Ah, ¿no? Los negros son hombres como nosotros. Di que son hombres como tú. ¿Acaso eres? ¿Quieres jugar el pico? No queremos aquí a los malditos negros ni a sus amigos. ¡Toma! ¡Basta ya! Mis negros se han escapado. Mañana pueden ser los vuestros. Esto nos afecta a todos. ¿Puedo contar con vosotros?
Ven, Elisa. Aún tenemos que recoger al tío Tom. Tío Tom. Vamos, tío Tom. Tenemos que irnos. Apóyate en mí. Aún nos queda un largo camino. Es otro mi camino. Y tengo que seguirlo. Yo soy. Pronto seré libre. Y vosotros también lo seréis aquí. No debéis pensar más que en vosotras. Marchaos. Marchaos. ¡Las esclusas! ¡Las esclusas! ¡Abrid las esclusas! ¡Venga! ¡Las compuertas! ¡Vamos! ¡Las compuertas! ¡Vamos! ¡Las compuertas! ¡Vamos! ¡Ahí! Tengo que irme. Es muy arriesgado, hijo. No tengo más remedio que salir a buscarlos. Estarán en peligro. Y el barco sale esta noche. ¡Cerré el portón! Ocúpese del caballo, por favor. Sí, señor. Padre, ¿conoce usted a un viejo esclavo que se llama Tom? Tío Tom. ¿Tío Tom? Nunca he oído hablar de él, pero pregunte a los demás. Quizá alguno le conozca. Gracias. ¿Alguno de vosotros conoce al tío Tom? No. No, yo no. ¿Conocéis al tío Tom? ¿Al tío Tom? Sí, ¿le conocéis? Y bastante bien. Nos aconsejó que escapásemos. ¿Dónde está? No ha venido con nosotros. No quería ser un estorbo. Está enfermo. Muy grave. ¿Y dónde puede encontrarle? En casa de Negri.
Venga. Las han visto. ¿Dónde? En el bosque, dos mujeres. Una de ellas era Casey. ¿Casey? Sí. ¿En qué dirección? Camino del convento. Vamos al convento. ¡Al convento! Los hermanos se van a encontrar. ¡Más deprisa! ¡Elisa! ¡Casey! Elisa, ¿le ha ocurrido algo al niño? ¡Casey, coge al niño! ¡Levántate, Elisa! ¡Harry! Elisa... Aquí no tenéis nada que temer. Hijo mío, serás libre. Serás un hombre libre. ¿Atacamos? Ahumarlos primero. Sí, jefe. ¡Las antorchas! ¡Las antorchas! Vosotras quedaos. Harris, queremos ir contigo. Vamos. A ver si les gustan los fuegos artificiales. Se van a divertir. Recuerda a la gente, padre. Y todos a la iglesia. Denos fusiles. No, vosotros no debéis intervenir. Vuestra libertad es cosa nuestra. ¡Vamos! ¡Vamos a la iglesia! Con sermones no conseguiremos nada. Debemos disuadirles de otra manera. ¿Qué podría disuadirles? No piensan más que en la venganza. Dinero, padre. Si no tenemos hijo, ¿de dónde vamos a sacarlo? Me refiero al de ellos, de sus cosechas. Lleva esto como bandera blanca, pero lo has pensado bien, hijo. Yo creo que si las cosas se piensan mucho, no se hacen. Abrid el portón. ¡No disparéis! ¡No disparéis! Quiero hablar con vosotros. Danos a nuestros esclavos. Y la cosecha. Vuestra maravillosa cosecha. Debajo del agua. Las esclusas están abiertas. Vais a seguir perdiendo el tiempo aquí. Reza más y miente menos. ¡Legris! ¡Legris, las esclusas están abiertas! ¡Nuestras cosechas se anegan! Volveremos. ¡Nosotros estamos aquí! ¡Corramos! ¡Vamos, señores! ¡Se han marchado!
Gracias, padre. Esos malditos negros. Vamos, salvad lo que podáis. Ayuno. ¿Qué es lo que les has dicho? Los has hechizado. Déjele usted. Quiero volver a comprarlo. Dígame el precio. Los negros muertos no cuestan nada. Tío Tom. Tío Tom. Gracias, señorito George, por haber venido. Yo sabía que no estábamos solos. Time of weeping was too